se levantó bastante excitada esa mañana. Bajó corriendo las escaleras. «Mamá, me voy ya, que no llego al cole», dijo mientras terminaba de ponerse su abrigo verde y se ataba los cordones de sus zapatos rojos. «Vale, pasa un buen día, cumpleañera», dijo Carolina, la madre de Ana. Al llegar al colegio, un niño le hizo una zancadilla. «¡Ey, niña, mira por dónde vas!» «¿Qué te pasa? ¿Eres un lobo?» «Nada, que tenía que quitar ese estorbo», dijo el niño con desprecio. Todo el mundo se reía de ella. Ana, llorando, en vez de protegerse, se rindió y se fue. Ana no era muy popular en su colegio, por así decirlo. Llegó a su casa y «¡Cumpleaños feliz!» Ahí estaba en la sala de su padre, su madre y sus abuelos rodeados de globos. Habían puesto un mantel muy bonito, que Ana recordaba haberlo visto en la fiesta de su prima. «Gracias, abuela», dijo mientras la abuela le traía una tarta de fresa que le encantaba a su familia, pero sobre todo a Ana. «De nada, cariño», dijo su abuela, y le entregó una caja grande blanca. Ana la abrió y... «¡Qué abrigo rojo más bonito, abuela!» A Ana no es que le gustase mucho. «¿Verdad que mañana lo llevarás al cole?», dijo su madre. «¡Mamá!» «¡Oh, qué ilusión, cariño!», dijo la abuela. A Ana no le apetecía mucho, pero mejor no contradeciera a una madre. Ana llegó al colegio con su abrigo rojo. «Pero si tenemos una caperucita roja», dijo Bruno. Ana se sintió en un vacío. Se quedó en silencio. Pero no sabe cómo lo hizo para gritar de esa forma y defenderse. Pero consiguió las fuerzas necesarias para hacerlo. «¡Para ya!». Ana, desde ese momento, tuvo la libertad de protegerse.